Seguimos en la M hablando de los temas que interesan, que importan y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en la demanda social que tiene que ver justamente para la población celíaca de nuestra ciudad que ya está recibiendo una tarjeta social que se habilita desde el Ministerio de Desarrollo Social para poder adquirir alimentos, como decíamos, es para personas que están en situación de aquí digamos, que están necesitando comprar este tipo de alimentos sin TAC. Para hablar de cómo se viene desarrollando este programa está en entrega de la tarjeta social para la población más vulnerable de la ciudad, estamos en contacto con Adriana Oviedo, que es la delegada del Ministerio de Desarrollo Social aquí en Río Cuarto, a quien le agradecemos entonces la posibilidad de hablar de este tema. Hola Adriana, buen día. Muy buenos días Magdalena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, gracias por atendernos y bueno, coméntenos cómo se está implementando entonces la entrega de esta tarjeta social para habilitar a las personas que puedan comprar su canasta de alimentos sin TAC. Magdalena, buenos días. Mira, en realidad esto funciona así. Nosotros dentro de lo que es el programa para celíacos veníamos entregando un módulo alimentario de manera mensual eh, que era muy completo. Pero desde el Gobierno de Córdoba, concretamente desde el Ministerio de Desarrollo Social, eh, se ha visto la necesidad de facilitarle a los beneficiarios... Eh, la adquisición de ellos mismos de estos productos para la selección en base a las necesidades concretas de cada persona. En base a eso se decide implementar la tarjeta social para celíacos con un monto de 4.000 pesos mensuales. Esta tarjeta va a empezar a funcionar el mes que viene porque actualmente estamos, eh, digamos, hoy estamos entregando de manera conjunta a la tarjeta dos módulos que corresponden al mes de mayo y junio. Eh, como te decía, esto viene trabajando. Nosotros tenemos un padrón bastante importante para el sur de la provincia de Córdoba. Hay un total de mil beneficiarios que venían recibiendo este módulo de manera mensual y que ahora va a ser reemplazado por esta tarjeta que va a empezar a estar habilitada a partir del mes que viene. Adriana, entonces mil personas en Río Cuarto y la región. Sí, es en todo el sur de la provincia de Córdoba, es así. Eh, para ser beneficiarios de esta tarjeta eh, tienen que ser personas que no tengan obra social sí, o que tengan monotributo A o B, que es lo que permite el, el programa para su incorporación. Tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, eh, todas las negativas, de Apros, de PROF, de APROS, perdón, de, de PAMI, de ANSES, y eh, obviamente tienen que tener el diagnóstico de celiaquía, que eso se eh, se verifica con una biopsia. O sea que si hay alguien escuchando y que tiene justamente diagnosticada celiaquía y no tiene obra social, ¿puede también acercarse al centro cívico para tramitar este beneficio? Sí, es así. Puede acercarse al centro cívico, al Ministerio de Desarrollo Social y... Eh, Acceder a este beneficio cumplimentando todos los requisitos. Cuando usted recién se refería, Adriana, a que a, a partir del mes que viene, que en realidad es pasado mañana porque ya es justo hoy es 29 de junio, o sea, a partir de julio ya que efectivas eh, las tarjetas o de perdón, agosto. Perdón, me estoy refiriendo mal, a partir de agosto de, eh, sería. ¿A partir de agosto? A partir de agosto. Nosotros, a través de los canales oficiales del Ministerio de Desarrollo Social, eh, que son. Eh, medios oficiales, tenemos también un grupo que integran todos los beneficiarios de Celiaquía. Eh, le estamos avisando de manera permanente eh, cuándo van a ser las fechas y la habilitación de la tarjeta. Perfecto. Lo que sí le pedimos a la población y a los beneficiarios de estos programas es que por favor no ingresen con la tarjeta al cajero para hacer ninguna tra transacción. Porque se va a inhabilitar de manera automática. Solo la pueden utilizar en los supermercados y o comercios que están adheridos a dicho programa. Bárbaro. Y en ese sentido, ¿cuáles son? ¿Usted conoce por nombrar algunos algunas superficies comerciales que están adheridas al programa en Río Cuarto? Como para aconsejarle a la gente a dónde? Todos tiene los que ir? supermercados eh, que están habilitados para tarjeta social. Es el TOP, Átomo, eh, Bea. Todos esos comercios están adheridos. Perfecto. Y una, cosa más, una cuestión más: las personas que todavía no recibieron en su domicilio la tarjeta social, ¿se supone que durante el mes de julio se van a seguir repartiendo? ¿Tienen que comunicarse para, de, para pedirles la tarjeta o simplemente paciencia y esperar que les llegue? No. La entrega se hace de manera personal al beneficiario aquí en el ministerio sí Perfecto. nosotros no la llevamos ni la entregamos vía correo. el beneficiario tiene que concurrir al centro cívico a la delegación del ministerio de desarrollo social para retirar los módulos correspondientes a mayo y a junio. y en ese mismo acto hacemos entrega de la tarjeta social y del carnet de celíaco que es un carnet que ellos tienen que cumpl cumplimentar eh, para realizar los trámites. Eh, y volver a presentar, o sea, anualmente esta documentación se va renovando, ¿sí? eh, tienen hasta el junio del 22 para presentar toda la documentación que se hace de man manera anual. Y este carnet también lo, les facilita la, el pedido de turnos en el hospital y eh, bueno eh, todo el seguimiento entre ellos también los cursos de capacitación que se hace con estas personas para ayudarlas en su alimentación diaria claro la manipulación de alimentos perfecto y por último entonces este sí. módulo alimentario o estos cuatro mil pesos equivaldrían a comprar qué alimentos mira el módulo eh, trae aceite leche harinas arroz Fideos, salsas, conservas eh, variadas, eh, cocoas. Bueno, trae, es muy variado la cantidad de alimentos que trae. La verdad que no te podría decir qué pueden adquirir con 4 mil pesos. Tendría que haber ido al super y haber hecho una listita. La verdad que no, no, no me di cuenta. Más o menos es todo lo que trae la caja, el módulo, eh, actualmente, que es bastante completo: galletitas. Perfecto. Bueno Adriana, muchísimas gracias por el contacto con Puntelam. M. Entonces difundimos esta información para que las personas puedan acercarse a recibir su tarjeta y así también acceder a los módulos que se van a entregar de mayo y junio. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Acabamos de hablar entonces con la delegada del Ministerio de Desarrollo Social aquí en el Centro Cívico, que nos explicaba entonces cómo poder acceder a esta tarjeta social. Compartimos algunos datos con ustedes para que puedan orientarse y recibir información. El mail, por ejemplo, es celiacos.gov.ca.com. En la delegación Río Cuarto, las consultas se realizan a través del mail Desarrollo Social Río Cuarto, Y el teléfono es 0358... 47555546 o en las oficinas del Centro Cívico directamente. Bueno, información entonces que acabamos de eh, pasarles. Les recordamos los teléfonos disponibles, el teléfono en realidad, 0358 4755 en las oficinas también del Centro Cívico se pueden llegar para acceder a esta tarjeta social que es para la compra de alimentos para personas celíacas en la ciudad de Río Cuarto y en la región. Hacemos una pausa y ya volveremos con mucho más.